En nuestro vídeo de hoy nos acompañarás un fin de semana completo. Teníamos muchas ganas de volver a usar el Land Cruiser y su tienda de techo. Y con él nos fuimos a una de nuestras playas favoritas un fin de semana lluvioso de mayo. Para llegar hasta allí recorrimos una de mis carreteras favoritas, la Nacional 621, y pasamos por lugares maravillosos como Riaño, Boca de Huérgano, Portilla de la Reina, subimos el puerto de San Glorio y también pasamos por Potes hasta llegar a Unquera. Por cierto, en Unquera no pudimos resistirnos a uno de sus famosos dulces, las corbatas de Unquera. Estaban buenísimas. Y sí, por fin llegamos a la playa de Berellín, la cala secreta más bonita de Cantabria. ¿Y por qué la playa de Berellín? Pues como una imagen vale más que mil palabras, por eso hemos grabado este vídeo. Justo antes de caer la noche, montamos nuestra tienda de techo y tuvimos tiempo de cargar nuestras baterías con las placas solares. Mientras yo terminaba con los detalles del montaje, Mónica bajó a la playa para dar un paseo justo antes de la cena. Una cena deliciosa que más adelante podréis ver. Y me dejo ya de presentaciones y os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Pues aquí estamos en un lugar maravilloso, con una playa también maravillosa, con una puesta de sol increíble. Mónica ha bajado a grabar un poquito ahí abajo, al pie del agua. Yo he terminado de montar la tienda. Me estoy tomando una cervecilla con unas patatas fritas y disfrutando de este momento increíble. Es una verdadera pasada, es un lujo venir a este lugar. La playa de Berellín se encuentra muy cerca de San Vicente de la Barquera, en la localidad de Preyezo. Preyezo forma parte de una zona costera de Cantabria que no es tan conocida como otras reinas del litoral. Y a día de hoy es uno de los paraísos secretos de la costa cántabra. Vamos a empezar con la cenita. Fuego, ayuda, con pinche, o con, ¿cómo se dice en la cocina? ¿Pero has abierto el chisme? No. Siempre es bueno tener un buen pinche de cocina. Pero esto está, ¿le has quitado el tapón? Sí, y... sí, eso sí. ¿Sí, tú crees? Sí, sí, mira, está ahí, el tapón está guardado. Mónica no sabe encender un hornillo. Edu sabe y yo no. Ahora. Lo más importante es abrir el gas. La ruleta a la izquierda abre, a la derecha cierra. Mónica es disléxica de la derecha y de la izquierda. Por eso nunca sabe a quién votar. Vamos a vivir épocas de crisis, el aceite está muy caro. Aprovechamos el juguito que suelta el bacon para freír las cebollas y luego la carne también va a ir ahí. Mientras estoy haciendo unos huevitos fritos en la otra sartén, voy a cortar el tomate, ir montándolo con la lechuga y listo. Si es que es facilísimo. Mientras veo el atardecer, hago unas hamburguesas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Dímelo tú. Ya se empieza a oír el chup chup de los huevos. Esta sartén fría mejor que la de mi casa. ¡Ay, perdón, la cerveza! ¿O te la has bebido? Papel, chef, o pinche, por favor. Uno de los trucos, o de lo que yo pienso que es un truquillo, si haces la comida al aire libre, es que si acabas en una sartén, no la quites del fuego porque mantiene el calor y vas guardando los alimentos en la sartén para que no se enfríen y no te comas el bacon frío, que bueno, no tiene que estar. Pero si es que yo tengo el colesterol alto. Pues no te lo comas. Una hamburguesa siempre con esta de queso. Es como la tortilla siempre con cebolla, pues la hamburguesa siempre con esta de queso. Vamos a ver, Mónica, ¿cómo va eso? Va, ¿no lo ves? Que huele a gloria. Tengo más hambre que un vagón lleno de osos. Bueno, pues tarda un poquitito, ¿eh? Porque se nos ha olvidado coger una tapa grande para estos sartén. Esa que has hecho el bacon antes que la hamburguesa.
Sí, pero el bacon está así calentito. Pero no sería mejor al revés. No, porque si se enfría la hamburguesa es más difícil de mantener el calor de una hamburguesa gorda que de un bacon fino. A mí se me acaba. A cada uno con lo suyo. Pues esto ya está a punto de caramelo. Menos mal, porque yo tengo más hambre. Paciencia, paciencia. Perro de las finales. Se están terminando las hamburguesas, un golpe de calor al bacon y a montarlas. Bueno, pues tienen buena pinta. Seguramente mejor sabrán. Ese es el pelo que hay. No hay ningún pelo, es imposible. Lo he revisado muchas veces. Pues con esto y un bizcocho, esta mañana a la hora que nos levantemos. Después de cenar, siempre viene bien dar un paseo. ¿Qué pasa? Que cuando grabas con la GoPro y la antorcha, no ves por dónde cojones caminas. Pero nada. Lo dicho, un paseo nocturno y espero que no nos caigamos al acantilado porque no vemos una castaña. Pero... Hemos bajado hasta la playa, había alguien durmiendo ahí en una tienda de campaña en la misma playa. Espero que no venga una ola y se lo lleve. Y aquí estamos viendo las estrellas, que no hay muchas porque la luna está en cuarto creciente y se ve poco, pero es uno de los placeres de este estilo de vida, el poder disfrutar de la naturaleza plena y en todos los momentos del día. En unos minutos iremos para la cama porque ya estamos cansados y mañana más. Hogar, dulce hogar. Me acabo de despertar. Como siempre que voy con Mónica a algún sitio, mal tiempo. Ha amanecido con la típica niebla costera y tenemos la ilusión de que, bueno, a medida de que avance la mañana, esta niebla levante. Pero de momento, ni vistas, ni calorcito, ni solete. Voy a buscar el agua para lavarme el careto y a ver qué desayunamos. Pues bien, os cuento. Hemos pasado la noche en una especie de zona habilitada al lado de la playa de Beregín, en Cantabria. Es un sitio que debe ser propiedad de unos señores que lo tienen habilitado y, bueno, pues el suelo plano, el césped cortado, bastante bien. Hay un par de sitios donde coger agua y, por supuesto, lo más lógico, te cobran. ¿Por qué venimos aquí? Bueno, porque es la primera escapada del año. Hay que preparar el equipo, ver lo que falta, lo que no falta. Y también nos apetecía algo con poca complicación, ya que este fin de semana daba muy mal tiempo. Después de mirar un montón internet a ver cómo iba a estar el tiempo este fin de semana, nos parecía que este iba a ser el único lugar donde no iba a llover. Y es verdad que no llueve, pero hace frío, hace frío, y ahora con esta niebla pues corre también un airecillo bastante desagradable. Voy a bajar a la playa a ver si puedo ver algo y grabar alguna imagen bonita con la esperanza de que cuando vuelva para arriba donde tenemos el coche, el sol haya salido ya. Vamos a ser optimistas. Una de las particularidades que tiene la playa de Beregín es que cuando sube la marea prácticamente la,
la zona de arena desaparece. Pero cuando baja, nos queda un arenal divino para poder tomar el sol y divertirnos con las olas. También a mí a nivel particular me gusta porque como está metida dentro de la roca en un pequeño acantilado, estás completamente protegido de ese viento marino, esa brisa marina. Y a mí particularmente me gusta más por eso. Pues esta es la playa de Berrellín. No sé si lo estaré diciendo bien o no, pero creo que sí. Voy a regresar al coche, parece que el día poco a poco va abriendo y eso va a hacer que salga el solete y tengamos una temperatura más agradable. Buenos días, espero ya. Hace rato que se puso en marcha a dar una vuelta por ahí. Yo he querido aprovechar un poquitito el poder dormir y ahora ya que sale el sol, pues salgo yo. La noche ha sido, bueno, no hemos pasado frío, no ha hecho frío, uff, qué cara. Y hoy parece que no, que sale el sol y no va a hacer mucho frío, aunque puede que llueva un poquito. La suerte que tenemos seguro que llueve. Vamos a ponernos en marcha. Mónica está diciendo, bueno, me da el sol en los ojos, que le quite la manta por la noche. Y cualquier persona sabe que es mentira, que a una mujer no le quitas la manta ni de coña. O sea, que no. Sí, me la quitaba. Se ponía así modo momia, con la manta por un lado y por otro. Y hace pestaña, hace ahí una llave, que es que no es imposible hacer así con la manta. Es un método ancestral que tiene él de captación de mantas. No me expliquéis cómo lo hace. No, pues no está nada fría. Lo más importante del día, más que desayunar, lavarse el careto. Tras lavarnos la cara, a mí me han entrado las ganas de desayunar bien un bocadillito y a Edu le ha dado envidia, así que vamos a preparar un buen desayuno. Estoy cojonudo. Solo le pongo un pero. Si fuera pan recién hecho sería la hostia. Pero chapó. Por fin, después de mucho rato esperar, hemos desayunado, hemos recogido la tienda. Por fin el sol nos da una tregua y sale y brilla con ganas. Hace un poco de calorcito, para ser mayo se está muy bien. Así que vamos a aprovechar y vamos a mojar los pies en la playa. Nosotros no somos muy valientes, no somos gente de meternos aquí cuando el agua está helada. Así que lo que haremos es eso, un pequeño paseo por la playa y mojar los pies en la arena.
Bueno, pues en nuestra serie de vídeos de cocina en campaña, hoy desde Cantabria toca arroz con chorizo. Un plato altamente nutritivo y delicioso. Para ello, como es lógico y normal, vamos a necesitar arroz, vamos a necesitar chorizo y bacon que nos sobró de otro día. Tenemos un tomate natural para darle un poquito de alegría. Y nada más, súper sencillo. Primer paso, encender el fuego. Ya está. De día, normalmente la llama del propano apenas se ve. Pero si tenemos un oído animal, podemos hasta escucharlo. Nosotros utilizamos este tipo de aceite por no llevar la botella que pinga y que es desagradable. Mónica dice que con esto se ahorra mucho, pero yo creo que no, que es un engañabobos. Te meten un chupito de aceite de oliva y lo pagas a precio de... Ni confirmo ni desmiento, pero es más útil, es más cómodo que la botella. Yo vengo a estorbar, ¿eh? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es esperar a que caliente el aceite, por lo tanto, paciencia. Como tenemos poquito aceite, hemos echado poquito aceite, se nos vuela el papel. Cambio al tiempo, ¿eh? Por la mañana estaba solete, pero ahora nada. Voy a echar ya el chorizo a la sartén. De esa manera se va haciendo, deshaciendo la grasa del mismo chorizo. Se va cocinando el chorizo, Mónica va a picar el tomate que nos sobró de la cena de ayer en pequeños dados y también echaré el bacon para que vaya también cogiendo calor y se vaya dorando. El problema de cocinar en el campo pues es que no tenemos la potencia que tenemos en nuestros domicilios y la comida tarda en hacerse. Tomate liquidado. Como el nombre que da esta sección es cocina de campaña, pues cocinamos con lo que hay. Hacer un arroz sin cebolla es como, no sé qué comparación poner, pero es una mierda. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos con lo que hay. El chorizo y el bacon ya están crujientitos. Ahora ponemos el tomate que picó antes Mónica. Aquí se cocina mucho más lento que en casa, como decía antes, por la potencia del gas. Pero entre paso y paso, pues nos tomamos una cerveza. Y como Dios. Vamos a dejar que se reduzca un poquitín el tomate. Y después ya seguimos con el arroz. Pues ya tenemos casi la base del arroz hecha. Si estuviéramos en casa le daríamos un calentón más fuerte, pero yo creo que es el momento de echar nuestro arroz para que vaya cogiendo ya ese juguillo. Somos dos, pues tres puñados. Uy, me parece que nos vamos a quedar con hambre, ¿eh? ¿Será que tengo la mano pequeña? Cuatro puñados.
dejamos que el arroz se empape del juguillo del tomate, del chorizo y del bacon, y enseguida reponemos el agua. Una vez que nuestro arroz se ha empapado ya de ese jugo del chorizo y del bacon, echamos el agua. Normalmente suele ser 2 veces y media o 3 partes de arroz, hay que echarlas de agua, pero yo me la juego siempre a ojo. Como aquí en el mar no podemos utilizar el agua del mar, pues echamos agua en el tanque. Como no tenemos vino ni nada, le echaremos también un chorrín de cerveza. Y ahora dejar hervir y tocarlo lo menos posible. Va a ser difícil porque estamos con una sartén de campaña y con un fuego de campaña. Traguito a la cerveza y vuelta al arroz. Esto ya va cogiendo temperatura, esto ya va cogiendo color. Esto tiene una pintaza tremenda. Tengo que reconocer que el último puñadito de arroz sobraba. Aquí tenemos para una boda, o sea que si queréis venir, hay arroz para todos. Yo creo que en unos minutos tenemos la comida lista. En la cocina podemos medir los tiempos de muchas maneras, en minutos, en segundos, en horas. Yo lo mido en cervezas. 3 cervezas después, creo que el arroz está preparado. Voy a probarlo. Perfecto, ha llegado el momento de apagar el fuego. Como el cálculo del agua lo hemos hecho a ojo, pues vemos que el arroz nos ha quedado un poco suelto. No hay problema, según apaguemos, con el calor residual, este poco agua que queda se va a evaporar y va a quedar un arroz riquísimo. ¡Fuera lumbre! Bueno amigos, nuestro arroz está listo, preparado para servir. Como os decía antes, tenemos arroz para una boda. Espero que nos guste, ya que vosotros no lo podéis probar. Huele genial. Mejor sabrá. Pues con todo el dolor de nuestro corazón, despedimos este maravilloso lugar porque toca recogida. Ahí tenemos a Edun recogiendo las cajas y ordenando todo. Porque se acaba el fin de, ha sido express, pero bueno, ha merecido la pena porque este lugar siempre nos encanta. Así que ya sabéis, si queréis seguir conociendo lugares recónditos y bonitos de España, manito arriba, manita arriba, dejarnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo o lugares que podamos conocer. Y ya sabéis, pues bueno, comentar, compartir, like, que nos ayuda un montón, nos anima también a seguir creando contenido para el canal. Un beso a todos. Solar, la energía del futuro.